Sí, la verdad es impresionante la consecuencia que trajo ese levantamiento de hormigón, porque se levantó el hormigón del asfalto. No es que haya un pozo, ¿viste? Porque está el pozo, pero nada que ver el pozo, sino que el hormigón se levantó y quedó una punta. Y bueno, cuando venía esta gente, venían, se encontraron con eso, sin saber. Eran las 9 de la noche, una parte oscura también, porque ahí está poco iluminada. Bueno, y se encontraron con ese problemita, con ese hormigón levantado. La señora que venía de acompañante se llevó la peor parte. La peor parte, la verdad, hasta ayer estuvo en la clínica Mariano Moreno, porque primero fueron al hospital de Moreno, que más o menos 3 de la mañana le dieron el alta para que vaya a su casa. Pero el día de ayer todavía no recordaba con lo que había pasado, entonces la volvieron a llevar a la clínica Mariano Moreno. Y yo estuve de comunicación anoche porque me tenía el teléfono y estaba mejor. Y el hombre también está mejor. El hombre José se llama ella y se llama Rafaela. Ella dio la cabeza contra el parabrisas. Los dos dieron la cabeza, pero la peor parte se la llevó ella porque se ve que venía distraída, algo, o sin cinturón, entonces pegó el envión con el parabrisas. Miguel, ¿hace mucho que la calle Magallanes, en ese sector con Teodoro Fels, está en mal estado? Muchísimo. Desde que empezó el asfalto, nunca lo encontraron la solución. No hay desagüe, al no haber desagüe, el agua se acumula ahí y no corre para ningún lado. Se hace como una olla. Se hace como una. Sí, prácticamente es un río, digamos, una laguna se hace, porque no pasan los colectivos. Los colectivos pasan, pero tiran todo el agua para la vereda. Los negocios no pueden funcionar los días que llueve porque nadie puede pasar por la vereda, por el barro, por el agua. Es un atraso para nosotros esta esquina, porque estamos rodeados de negocios y los negocios pierden plata porque no puede venir la gente a comprar, no se puede cruzar, digamos. Ustedes lo pueden ver, ahora cuando pasan para ir para la esquina se van a dar cuenta de la magnitud que tiene esa esquina, ¿no? Nunca tuvo solución. Estamos hablando que es la entrada a barrios importantes. Barrio Mariló, que es muy importante, Barrio La Granja, que es muy importante, mucho negocio, muchas casas lindas y eso atrasa. La gente, por más que pague los impuestos, se tira la bronca. ¿Por qué? Porque no puede, no, no. Son 2 cuadras que prácticamente está muerta, no tiene avance, no avanza. ¿Han hecho reclamo en la municipalidad? Sí, se hicieron reclamos, bueno, se levantó firma, cortamos la calle, pero no hay solución. El viernes mismo, después del accidente, cortaron el tránsito. Cortamos, y después a la madrugada, la gente, al no tener otra salida, se bajó y sacó las gomas, sacó los troncos que pusimos. Pero también tenemos que entender que la gente que transita por acá, con los automovilistas, no tienen otra salida. Es la única entrada principal y la única entrada más o menos bien que está, salvo esta esquina, porque cuando se inauguró el asfalto, ¿En qué año se inauguró, se acuerda? no me acuerdo bien en qué año se inauguró, pero tuvimos problemita también de asfalto. 3 cuadras acá se explotó también, se reventó el asfalto y estuvimos un buen tiempo sin que lo puedan arreglar. A través de la línea de colectivo que no podían pasar, a no tener acceso por otro lado, vinieron al poco tiempo, pero estuvo más o menos un añito, estuvo sin solución. A diferencia de lo que pasó acá, Miguel, allá se había hundido. Allá se hundió, se rompió, se hundió. ¿Entendés? Y después acá, una cuadra más allá, en Magallanes y Plus Ultra, también. Pero ahí vinieron a arreglar, porque ya, como te vuelvo a decir, la entrada principal y van los colectivos, van los autos. Es una entrada muy importante esta. Y yo espero que con esta nota el intendente se interese más por esta avenida y que tenga una solución, porque lo único que le pedimos es tener una entrada bien, porque la ambulancia, la misma policía. Ese día del accidente, el día viernes, estuvimos hablando con el patrullero que vino. Y ellos se encontraban con el móvil roto a través de pasar tantas veces por esa esquina.
le entra el agua, se rompen los paragolpes, se rompe todo. No hay vehículo que no se rompa. Una entrada digna para los barrios. Lo que pedimos. O si no, bueno, si no pueden arreglar esta esquina, menos van a hacer un acceso paralelo, una calle paralela. Creo que no está al alcance de la intendencia venir a hacer una calle paralela. Pero sí, que nos arregle esta esquina, que para nosotros es muy importante. Es muy importante para nosotros, porque, ya te digo, las ambulancias tardan en llegar, porque a veces no quieren entrar por, a raíz del pozo y que está todo roto, dan la vuelta por otro lado, entonces no, pierden el minuto. Y viste que en un accidente el minuto es muy importante. Pero bueno, gracias por venir. Al intendente, que por favor se preocupe un poquito más por gobernar el municipio y por los vecinos, que se preocupe por los vecinos. Nosotros somos importantes, ponemos nuestro aporte a través de los impuestos, pero también queremos una devolución. No le pedimos mucho, porque estuvimos años estuvimos para que no hagan esta calle. Y bueno, lo hicieron. Pero ahora queremos que la mantengan. Lo único que queremos es que la mantengan. No sé cuánto debe salir, pero pienso que mínimo es una mantención. Bueno, y a través de ustedes quiero agradecerle a todos los vecinos, a toda la gente que se preocupó, que se preocupa por esta calle que no tiene solución. Esperemos que a través de ustedes, a través de nosotros, que acá hay negocios que cuando llueve no tienen entrada. Entonces sería muy importante que el intendente se venga y se preocupe por esto.